Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. En el video de hoy le tenemos una sorpresa a David. Un video buenísimo que me imagino que muchos de ustedes están esperando. ¿Sabes de qué se trata? Diles por favor de qué se trata. Si ustedes estuvieron viendo, le dimos la oportunidad a Melanie de meter todo en una canasta. Así que el día de hoy le vamos a dar la misma oportunidad a David. A ver cuántas cosas puede poner y qué puede poner en una canasta. Imagínense, David va a tener la posibilidad de poder comprar lo que sea. Claro, que quepa en el carrito, ¿verdad? Sí. Y nosotros le vamos a comprar todo lo que él sea capaz de meter en ese carrito. Pero hay dos condiciones. Dos reglas. La primera, si se le cae algo del carro, va a perder todo el botín. Y no sé si ustedes recuerden, pero David tiene historial. Tiene un historial de que una vez hicimos un reto parecido y se le cayó y no se le pudo comprar nada. Pero esta vez, esperemos que David se salga con la suya y que pueda ganar muchos premios. Yo pienso y siento que David va a querer llenar tanto ese carro que yo creo que se le va a caer algo. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Creo que va a ir como tan entusiasmado de que quiero esto, quiero aquello, que a la mera hora algo se le va a caer. Yo creo que no. Yo creo que David ya aprendió de sus errores y esta vez no va a tratar de ser querer todo. Bueno, entonces antes de que este video siga, póngale en una pausa y comenten. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se le cae o no se le cae? A ver quién va a ganar aquí al final de este video. También queremos ver Team David en los comentarios. Sí. Vamos a apoyar a David a que esto se haga realidad. Porque él lo anda pidiendo bastante, bastante. Imagínense, también queremos ver ustedes. Si ustedes tuvieran la posibilidad de poder ir a una tienda y agarrar lo que ustedes quieran, ¿qué sería lo que agarrarían? ¿Qué crees tú que va a agarrar David? David ahorita anda queriendo mucho Legos. Eso van a ser Legos. Yo creo que él iría como más para Legos y juegos para el Nintendo Switch. ¿Tú crees que va a pedir juegos para Nintendo y ajá, Legos? Yo creo que también va a pedir ropa y zapatos. A ver, que lo dudo. ¿Verdad? Lo dudo. Algo que yo sé que 100% va a querer, que me lo vienen pidiendo hace días, que cuando se le diga, David, hoy puedes agarrar lo que quiera, es una bolsa para soccer. Oh, vamos a ver si la tienen, una bolsa para soccer. Mm-hmm. Pero vamos a darle la sorpresa a David. ¿Están listos? ¿Y para cuándo soy yo? Bueno, pues si este video llega a 100,000 likes, se lo vamos a hacer a Jenny, porque yo creo que ya es hora de que Jenny se gane un premio. Sí, pero porque tiene que llegar este video a 100,000 likes. Así que si no han dejado su like, por favor, denle like. Y si son nuevos al canal, no olviden en suscribirse al canal. Es completamente gratis. Pueden compartir el video y activar la campanita de las notificaciones. ¿Están listos? Vamos a buscar a David. David, ¿dónde estás, David? Acá. David, ¿qué crees? Te tenemos una sorpresa. ¿Te gustan las sorpresas o no? Sí, 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 sí. ¿Crees que le gustan las sorpresas? Yo creo que no. Un poquitito no, porque tú me puedes hacer una broma. Ah, pues si no le gustan las sorpresas, creo que no va a haber sorpresa esta vez. Sí. ¿Vas a querer sorpresa, sí o no? Sí. ¿Le damos sorpresa? Yo creo que no, ya dijo que le daba así como que un poquito. Sí, ¿no? Ma, sí. Sí. Bueno, dásela pues. Te vamos a llevar a una tienda, a la misma que llevamos a Melanie. Okay. Y vas a poder escoger lo que quieras. Lo mismo que hizo Melanie. Todo lo que quepa en el carrito, te lo vamos a comprar. Tengo una pregunta. A ver. Si se me cae algo, ya todo mi cosa es lo que yo gané, ¿ya? Perdido, exactamente. ¿Sí ven cómo David es inteligente? Y ya sabe, si algo se le cae, habrá perdido todo el botín. Oh, no. Yo sé que puedes hacerlo. Ya lo hice una vez y gané. Y se te cayó. Y se te cayó. Son de una vez, pero la otra, con mis manos, solamente lo puedo hacer con mis manos. Pero bueno, vamos a ver si esta vez vas a ser capaz. ¿Crees que vas a poder? Sí. Pues, ¿qué dices, Jenny? ¿Nos vamos? Vámonos. Vámonos yendo. Vamos. Vámonos. Pues aquí vamos en camino con David
y con Jenny. Yo quería que fuera mi día también. ¿Sí? Pues yo tengo la fe, yo tengo la confianza de que ellos van a dejar su like y tú vas a poder participar en el siguiente video. Sí, porque si ustedes han visto, a mí el día que a ellos les tocó, que David dejó caer los chocolates, eso fue un reto que se hizo en la casa. So, yo ese día no califiqué, pero calificó Daniel y David. Ok, la segunda vez fue la vez que fuimos al Dollar Tree. Tres pudieron, cuando era mi hora. Nos sacaron de la tienda. Nos sacaron. Esa vez recuerdo muy bien y me imagino que muchos se acuerdan. Participó Diego, Brian, David. Y luego le tocaba a Jenny y nos sacaron. Nos sacaron de la tienda, pobre Jenny. Tiene un poquito de mala suerte. Siempre tengo. Pero aquí la pregunta es la siguiente. ¿Qué creen ustedes que va a escoger David? Yo sigo diciendo que va por los Legos. Yo creo que él va más por juegos de videojuegos, ropa, zapatos. David, ¿nos quiere dar una pista de qué es lo que vas a ir a buscar? Yo voy a ir a los zapatos. Ajá. Voy a ir a agarrar Legos. Legos, lo conoces. ¿Qué más? Y después voy a ir a los videojuegos. A los videojuegos, le dije. Pero tú ya tienes FIFA, Fortnite, Minecraft. ¿Qué más videojuegos vas a escoger? Apex Legends. Epic Legend es gratis, ese no lo ocupas. Y voy a agarrar un chocolate para mi hermosa hermana. Se va a acordar de Melanie. Para que vean que... ¿Y para qué? Si a Melanie no le gusta el chocolate. No le gusta, Melanie, no le gusta. Ellos solo te quieren eso para que no le compren chocolate. Porque cada día Melanie dice, quiero chocolate, quiero chocolate. La pregunta del millón. ¿Qué me vas a comprar a mí, hijo mío? Pues ni de mí se ha acordado. ¿Nada? ¿No me vas a comprar nada? Una cosa, es una sorpresa. Una sorpresa. Así dijo Melanie, que era una sorpresa. ¿Y qué te dieron? Nada. Sí, pero ¿cuál es mi regalo? Sorpresa. Sorpresa, ahí está. Oh, es que dice que me tiene una sorpresa. Vamos a ver cuál es la sorpresa. La sorpresa es que no me tiene nada. Y nunca me dieron nada. Pero David, ¿recuerda la última vez que jugaste que se te cayeron las cosas por andar escogiendo regalos para tu mamá? Así que esta vez yo te aconsejo que a tu mamá no le consigas nada. A mí si me dejaran, yo hasta sillas metería ahí. Jenny, una silla no cabe ahí, Jenny. No. ¿Vamos a jugar con los pequeños, los básquet o los... No, David, tampoco te aceleres. Van a ser los pequeños, David. ¿Quieres grande? La canasta grande. Yo también quisiera la canasta grande. No, el pequeño igual que a Melanie. ¿Cuántos de ustedes quieren ver que yo meta una silla, una mesa? Jenny. Yo creo que tú sí puedes. Un vacuum. Yo no creo que ella vaya a poder meter una silla y una mesa ahí. ¿Y si te muestro que sí se puede? Pues solamente que ellos dejen su like. Pero déjame te pregunto algo. Si fuese mi día, ¿ok? Yo voy a agarrar una mesa, la meto, no me cupo, ¿la puedo sacar y todavía sigo jugando o ya de plano yo perdería? Perderías porque agarraste el artículo y no lo pudiste meter, así que fue tu culpa. Pero bueno, mucha plática y nos vemos en la tienda. ¿Estás lista? Sí. ¿Están todos listos? Sí. David, recuerda que si una cosa se te cae, pierdes todo. Este es el tamaño que vas a usar. Así que empezamos en ¿dónde? ¿En los zapatos? Donde él quiere. Zapatos, vamos a los zapatos. Acá están. Mira, debes de empezar llevándote unos calzones, porque creo que si tienes calzones, mira. No, mira estos de Spider-Man. Tan chidos estos, ¿eh? Tan bonitos. Mira, eso está mejor. Quiero este. ¿De Hulk? Él quiere decente. Decente. Estaba mejor esta. A mí se me hacen que estos calzones de aquí de Spider-Man estaban mejores. Sí, a mí me gusta Spider-Man. Lo voy a poner. ¿Esos? Okay. ¿Qué más quieres? Aproveche. Papi, ¿puedo poner la basqueta en el piso? Sí, la puedes poner en el piso. Lo que no se te puede es caer. Mira, para que andes bien elegante. Mira. Foto. ¡Ti! ¿Viste? ¿No te gusta ese? ¿No? Si no. Es muy grande. Pero esa está bonita, mira. Creo que ya tengo esa. No, esa no ya tiene. Ya tienes, está bonita. Lo tenía, pero... No para que seas elegante, un chico elegante, ¿no? Se me va a dejar caer. No. David le encanta la ropa sencilla. David no es de vestirse así elegante ni nada. No, David es como yo, a mí más bien, pero ahí así, tranquilo, no. Pero es bueno. Sale David. Yo creo que es. ¿Seguro? Que yo ya tuviera ese basque, yo ya lo tuviera ese carrito lleno ya. Yo tuviera eso lleno de fornitura, yo. Mira, esto es lo que Bunny iba a hacer. Iba a ver todas las ropas sin miedo, sin nada. Son te lo va a poner. Eso es lo que Bunny. ¿Y tú qué más quieres? Estoy viendo.
mira esta de Spider-Man, ¿no te gusta? ¡Te cabe a ti! Está bonita, uh-huh. ¿No te gusta? Para ti. ¿Qué es esto? No, yo no quiero esto. A mí me quedo también. ¿Te gusta o no, David? David lo dice sí, así. A mí me gusta, pero no tiene talla. ¿Tiene talla 8? ¿8? Yo creo que sí, está en aquel lado. Vamos a ver. ¿Qué más, David? ¿Qué más? ¿Qué yo era? Quería una bolsa como Brian y Diego para azúcar. Esas han de estar en el área de deportes. De deportes. Donde están los balones. Ok, cuando yo quiero esto. Small. Creo que mediana, papi. Mediana, porque mira mediana. Mira mediana. Sí, mejor medianas, porque las es sí, las. Sí, porque esa que trae ahí. Te queda muy chica. Small. Mira, la mediana queda bien. Perfecta. Sí, y más cuando te lo pones como. Sí, es mediana. ¿Esto vas a querer? Sí. Ok. Wow. Y David lleva mucha ropa ya. Es un mediana, ¿verdad? ¿Sí crees que no? Está bonita. Debería de llevarte una de vestir, ya que no tiene ropa de vestir. Porque lo voy a poner este acá. Bueno, yo creo que se llenó el carrito, así que ya nos podemos ir a la casa. ¡No! Mira, esa blusa de ella está bien bonita. ¿Cuál? ¿Esta? Mm-hmm. Y de esas sí tienen. Ok, voy a ganar este. Bueno, yo creo que ya se llenó el carrito, ya nos podemos ir a la casa. Vámonos. Yo te aconsejo ya irnos ya, porque mira, tienes asegurado todo eso. Si nos arriesgamos y se te cae algo, todo este tiempo perdido. No, no, vamos. Solo recuerden que yo le quise ayudar, yo le aconsejé que ya le parara. Y pues también me conviene que ya le pare, ¿verdad? Pero pues, más por él, quiero que se lleve algo. ¿Dónde llegamos? Legos. Wow. Mira. Pero, a ver, yo te voy a aconsejar. No, 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 él va a querer algo así. Uno chiquito. Pues yo estaba pensando en este. No, si lo armas y haces un video de este. No. ¿No? No, 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 no. Estaría bien para que hagas un video, ¿no? Porque vas a hacer un video de Legos. O sea, mira, voy a ganar uno para el video y voy a ganar otro santo para mí. No puedo ver, pero yo me acuerdo el de Melanie, donde yo quería un carrito y no me lo dio. Acá es donde hay como Batman. El martillo de Thor. No, yo no voy a ganar eso. Bunny, no lo agarres. No, yo estoy diciendo que lo agarres tú. Vale 100 dólares este. Nomás estoy viendo que está bonito, ¿verdad? Está bien bonito. Ah, de alumbrar, ¿no? Wow, está muy bonito. El martillo de Thor. Este ya lo tenemos en la casa. ¿Y qué otro tenemos? Un carro. Tenemos el carro. Y Iron Man. También tenemos Iron Man. Yo creo que yo voy a agarrar este. David no sabe ni qué va a agarrar. No. Sí, les comenté de que había tiempo en este reto. Solo no. 2 minutos y ya se pasaron, así que ya no ganaste. Ay, no. ¿No te comenté eso? Melanie no tenía tiempo. Sin límite de tiempo para David. Mira para allá, papi, para allá debe haber más. ¿Cómo qué se te antoja? ¿Cómo qué quieres? Como yo quiero como algo para que yo juegue con. ¡Este sí! A ver, ¿cuál es? Mira, este puedo jugar con mi papá, mira. Hay 4 y 2 enemigos, mira, tienen carros y todo eso. ¿Este? Sí. Yo creo que podemos encontrar algo mejor. Pero para ahora... ¿Por ahora ese? Mira, una cosa así para un video. ¿Me puede caber en esto? Aprovecha, ya me hubiese llenado. ¿Sí? ¿No te gustaría armar así como una lancha? Para mi cuarto, ¿verdad? Una lancha o un carro de esto, mira. Ese ya se lo tiene. ¿O este fue el que armó en el video? Se armó en el video. Oh. Creo que voy... Agárrate el Jeep. ¿El Jeep? ¿Cuál Jeep? ¿Ese es el Jeep? Abajo. David, no, ándale. Eso no me va a caber en esto. Si cabe. Si no me cabe es tu culpa. Hasta te voy a ayudar. Ahí está, ves que sí cabe. ¿Te vas a llevar también? Sí. ¿Este también? Vamos. Oye, ¿y para Melanie qué? ¿No le vas a llevar habita, a Melanie? Que habita. Vamos, ven. Paso, este no se va a acordar ni de Melanie, ni de la mamá, ni del papá. De nadie se acordó él. A ver, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. David tiene 8 años. Yo creo que los niños de 8 años ya no juegan mucho con juguetes. Quiero verlos en los comentarios si a ustedes les gustan los juguetes de 8 años para abajo. Yo creo que ellos como que quieren como bicicletas y cosas así, ¿no? Ajá, David, entonces aprovecha. Agarra una bicicleta. Papi, yo ya tengo una bicicleta y no me va a caber en esto. Tú solamente quieres pues hacer la llevas no aquí pesada o algo. Entonces sí se puede así. Sí, porque entonces aquí me monto mis sillas. Sí, tú puedes cuando te toque a ti. Si ellos dan su like, si no, no. Ay, por favor, denme su like. Bueno, ya que estamos aquí, les voy a enseñar cómo se domina el balón. David, si me hago 10, te quito algo de lo que llevas ahí. Ok. Si me hago 5. 10. No.
10. 7. 10. Si hago 10. Y primer vez. Si hago 10, quito algo de lo que lleva David ahí, a la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está, no. Perdió David. Espérate, dame otra oportunidad. No, dije en la primera. Una oportunidad más. No, yo no quiero que me quites nada. 10. Es que me resbalé. ¿Ustedes vieron que me resbalé? Sí. 10. Ahí va. 1. Dije que no. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. No. Una cosa que yo estoy llorando por, que no me encontré la bolsa. ¿No encontraste la bolsa? ¿Pero qué más? Busca, ¿qué más puede ser? Vamos a buscar por acá. Vamos a ir a los, como FIFA y todo eso. ¿O quieres ir al área de los videojuegos? Pero ahí están muy caras las cosas. No, está muy caro. Es como $1 cada juego. ¿Un dólar cada juego? ¿Sí? Vamos a ver para que veas que no es $1. Vamos. A ver, ¿de aquí qué vas a agarrar? Miren, este es el dólar que dijo David. Valen $60 cada juego. No, David. Es 50 centavos. ¿Verdad? Sí, son 50 centavos. Con 50 centavos en esta fecha ya no se compra ni un chicle. Así que, ¿qué vas a querer acá? Pues mira, el que yo quiero es... Creo que en aquel área hay más, ¿no? O de este lado de acá. Fortnite. No, de esas yo ya tengo en la casa. Recuerda que compramos 20 porque las vamos a estar regalando en el canal de Twitch. ¿Regalando? ¿La vamos a regalar? No, para mí. Igual te doy unas cuantas. Los 20. 20, ok. Ahí está. David quiere las 20 tarjetas que compramos para regalar. Increíble. El mejor enemigo. Goku. ¿No vas a llevar? Yo necesito ver. Otra cosa más, Goku contra Naruto. Quiero ver en los comentarios, si estos dos se enfrentaran, ¿ustedes quién creen que ganaría? Yo digo que Team Goku gana, pero pónganlo en los comentarios. ¿Pero cuál juego es el que quieres, David? Sumira. A ver, Sumira. David no sabe ni lo que quiere. Creo que es este, el Mario, y puedes jugar todos los sports. Soccer, fútbol, tenis. Todo. Creo que ese. Sí. Porque aquí está el Mario Gold. ¡Ay, Minecraft! Pero acuérdate que tenías un Mario y luego lo tuvimos que devolver porque no te gustó. Porque no servía eso. Mario Maker, aquí está Super Mario Deluxe. El que se le compró a David fue como de carros, ¿no? Fue como algo así. ¿El que tú me compraste a mí? Fue este. ¿O ese? Fue este y también fue este. Y no sé bien. Tengo mala suerte, yo creo. Tienes mala suerte, entonces, ¿cuál vas a querer? ¿Tienes el de Crash? ¿Cuántos de ustedes no les fascina el Crash? Sí, acuérdate que él ya lo tiene ese. Ay, a mí me fascina el Crash. ¿Por qué no me has dejado jugar Crash? ¿O le llevamos el Peppa Pig a Melanie? Ahí está, Peppa Pig. Pero, ¿cómo? Y el de FIFA ya lo compró. Ya. David, yo creo que tú no necesitas otro juego. Yo tampoco creo. Pero a ver, vamos a dejarlo que él piense. David viene y no sabe ni qué quiere. Yo sí, yo quiero sillas. ¿Sillas? Yo quiero sillas. ¿Cuál vas a querer? Creo que yo voy a querer este. ¿Ese? Ok, hay que buscar entonces. ¿El tenis? ¿Puro tenis? ¿Ese es puro tenis? Ajá, jugando tenis. Oh, si ese es tenis. Oh, si ese es puro tenis, vamos a comprar ese. Compramos ese. Ok. El Odyssey. Tengo que ir por alguien que nos ayude. Ma. ¿Para dónde? ¿Qué pasó? Mira lo que yo te voy a decir. Ay, a mi sección. ¿Cuál te quieres? Yo de aquí te quiero. Tiene que ser de aquí. ¿Cuál tú quieres? ¿Tiene que ser de aquí? Sí. Ah. ¿O dónde quieres? ¿O te puedo comprar? Es que tantas cosas. Ocupo, mira, un estripador de carne. Ok. ¡Ay, no! Solo estamos acá para mirar. No para nada. O sea que tú le quieres comprar a tu mamá y a mí, ¿no? No, ¿qué quieres, pa? ¿Qué quieres, pa? No sé, algo. Dígame si tú quieres. Ella dijo que, ay, le vas a comprar a tu mamá y yo a mí no. Entonces, ¿qué quieres? Pues sí, porque están aquí viendo algo porque te va a comprar algo, Jenny, ¿verdad? No. No me mientan, ¿qué dijo él? No. Oh, es que ya le llevas algo. Para estripar pollo. A ver. Imagínate que se te caiga ese, qué bonito. Habrás perdido todo hoy. Esta vez no voy a perder solamente para mi mamá. Yo amo a mi mamá. Ahí está. Yo amo a mi mamá, sí. Un chocolate para mi hermana. Aquí está. Me acaban de entregar el juego. Imagínate que se te caiga. Bunny. Si se me cae a mí, quiere decir que se te caiga. No. Sí. Sí, ¿no? David. Ahí te va. Bunny. Ahí te va. Bunny, no. Ay, sintió el verdadero terror. A ver, ¿qué más vas a querer, David? Ok, mira, Melanie, yo sé que estás viendo este video, te amo mucho.
Mira, para tu hermana, para que... Mira, una barra así grande para tu hermana, mira. Pero este es dark, este no le va a gustar a ella. Tiene que ser esta. Le gusta lechecita. Ese le va a gustar a Melanie. Ven. También tengo una cosa. Sí, claro, ya sé yo. Le va a comprar a su mamá el maker y aquí al papá no le compran nada. ¿Este cuál quiere de acá? ¿Dónde de acá? ¿Solo de ahí? Sí. O acá, acá. Oh, my God. Escógeme tú a mí. ¿Ah? Escógeme tú a mí. ¡Que tengo la sorpresa activa! O sea, ¿qué trajiste a tu mamá aquí a los maquillajes? ¿Le vas a seguir comprando más a tu mamá y a mí, no? Ok, pa. Mira. A ver. Ma, te voy a comprar esta paleta. ¿Esa paleta? Tu mamá tiene cientos de paletas. Es más, mira, hazle la pregunta. Jenny, ¿tú quieres esta paleta? ¿No? ¿Tú quieres esta paleta, Jenny? Ni la terminé de ver. Mira. Pero. Ahí va. No la puedes no abrir. No se puede abrir. Mira. ¿Te gusta, ma? No, mi amor. Tengo muchas paletas. Ok. Un labial. Tu mamá quiere un labial. A ver, ¿qué tipo de labial? ¿Qué color quieres, Jenny? Que tenga brillo y que sea suavecito. Okay. Que yo lo puedo usar todos los días. Ok. Daniel sabe. ¿Labiales están? ¿Dónde están los labiales? Ven. Voy a buscarlo por acá. Ahora que Van está ahí, es la hora para mi papá sorpresa. Ok. Ma, tú eres la novia de mi papá. ¿Aquí? ¿Qué tú quieres? Unos zapatos. O una blusa. Ok. ¿Dónde están los hombres zapatos? ¿Dónde estaban todos los zapatos? Ahí al fondo, mira. ¿Qué no, compro? Estos son como de... Mira. Grandes. Estos, ¿no? ¿Qué tal es, Bunny? Bueno, ahorita dice que 10. ¿Unos así no te gustan? Estos yo creo. Es 10 de 13. ¿No te gustan estos? Porque no creo que le vayan a gustar a él estos. Entonces, ¿cuál le compro? Mira, le puedes comprar una correa. Una correa, gordo. Él no tiene correas. ¿Este? Sí, busca aquí que tenga este número. 32, 36. El color que tú quieras. Pues, fue 30 minutos y lo encontramos, por fin. Así que métela y vamos a buscar a tu papá. Va a estar desesperado porque no nos encuentra. Así que vamos a buscar a Daniel. Y encontramos al perdido. Oh, lo estuve buscando como por una hora y media. ¿Dónde se habían metido? Por ahí, estábamos de compras. No, yo ya tenía como 10 regalos. ¿A poco? David, ¿sabes qué iba a querer que me regalaras? Ya hasta lo pensé. ¿Qué? Una gorra. ¿Una gorra? Sí, yo quiero una cachucha. ¿Sabes lo que yo te compré? Ah, ¿un cinturón? Un cinturón está bien, pero una gorra no me caería nada mal. Si se puede, si no, no, pues no soy exigente, ¿verdad? Soy humilde. Si ajá. Quieres, si no, no. Pero regresamos a la primera área. Para la otra vez, tiene que ser una de las reglas. No puede regresar a la misma área. Sí, por favor. Porque mira, ya van... ¿Cómo cuántas veces que estamos aquí parados? Tres veces acá. Porque él no sabe ni lo que él quiere. Char, mira, para que te digan, tienes que comprarte una de tiburón, para que te digan, yo soy un... ¿Cómo es esa? Soy un tiburón. ¡Te cabe a ti! Pues sí, David, porque si me cupiera a mí, mira, me la tengo que poner aquí y me queda en el ombligo. No me queda, es para ti, es mediana, es para tira. A ti. Eso quiere decir que a él no le gustó. Pero si no quieres, no. Sí. Esta no. ¿Seguro? Sí. Me van a llevar un shortboard. Bueno, pues ya no te estés arriesgando, porque se te puede caer. Porque imagínate que yo... ¡Ah! Imagínate que te diga, ¡piensa rápido! ¿Sí? Imagínate que te diga, ¡ahí te va, David! ¡Oh! ¡Ah, su mecha, pa! ¡Su mecha! Bunny, chill. La hora ha llegado de que se le caiga todo a David. Bunny, chill, cut. ¡Pum! ¿Hay Fortnite? Uh-huh. ¿Cómo es? Oh, de Spider-Man. Y de Fortnite. Spider-Man. Y de Fortnite. No, se te cae a ti. Cuidado, ¿eh? Ese está bonito, ¿no? Sí. Ese está bonito. También, el que tú quieras. Pero ese me queda a mí. Imagínense a David con este short. Un pantalón. ¿I will Spider-Man? Spider-Man. Spider-Man. ¿Sí? Entonces, ¿qué creo más? Que ya vamos. ¿Ya? Oh, esa es la niña. ¿Pero medias? ¿No tiene David medias o qué? Ahí no. Está. Medias. 10 pares de medias. ¿Cuántas hay? M, mediana, ahí está. ¿Para mí? ¿Sí? Uh-huh. Andas arriesgando a que se te caiga. Pero no, para hacer la emoción, ponte ya que te la voy a pasar. Bunny, no.
Están arriesgados estos últimos. ¿Qué más? ¿Ya? Ya, se acabó. Pero tengo una pregunta más. ¿Cuánto crees que es todo lo que yo compré? ¿Cuánto crees? Como 200. 200, pa. Yo creo que como 300. ¿Sí? Yo creo como 250. David agarró más que Melanie. ¿Sí? Sí. Ya van 152.40. 155.20. Está tu correa. Para ti. ¿Y Jenny? Jenny ganó. ¿Jenny cuántas cosas lleva? Una. Por suerte. Pero sí, porque el labial, el que se fue a buscar el labial, nunca lo trajo. No lo encontré el labial. Uh-huh. Y me perdí. Uh-huh. Lleva en 228.25. 234.67 fue el final. Gané yo. Yo gané más cerca. Ajá. Ganó David. Yo gané más cerca. ¿Quién? Ganó David. David dijo 250. Tú dices 300. Tú dijiste 300. Y Jenny dijo 200. Bueno, pues vamos a ver todos los regalos. Acá está mucha ropa. Mira los calzones. Ahí está, para que le conozcan los calzones a David. Wow, pero se mira muy bonito ese Spider-Man, ¿eh? Y el Odyssey. Ese es lo que yo voy a hacer. Mira, si quieren ver esto, va a estar en mi canal. ¿Y lo más ¿En tu canal? Por favor. ¿Lo más importante? Lo más importante. Oh, o sea que de ti sí se acordó, ¿verdad? Claro. De ti sí se acordó. A ver. ¿Ustedes saben para qué es esto? Eso es para cuando está el pollo y lo quieren aplastar, ¿verdad? ¿Oh, sí? Sí. Bueno, yo creo que tú eres la única que usas eso, porque yo no había visto que nadie más use eso. Pongan en los comentarios si ustedes usan este aparato para aplastar el pollo. Yo no creo. Pues no. Porque tú nunca estás en la cocina. Bueno, puede ser. Un regalo para ti. Oh, una correa. Ay, ay, ay. Miren dónde voy a usar esta correa. Miren dónde voy a usar esta correa. Gracias, David. Y mira, mi Lego. Mira. Oh, sí terminó comprando ese. Este yo lo voy a hacer para yo solo. ¿O tú haces un video con ese? No, este no lo voy a hacer video. Pero si ustedes quieren que yo haga un video, vamos a hacer el Jeep en el video. Este sí sería un video que yo quisiera ver cómo armas este. Yo lo voy a ver. Y mira. Entre comillas, ese Jeep me tocó a mí armarlo. Entre comillas, pues tú le tienes que ayudar a David. David se duerme, tú lo armas y... Pues ustedes ya conocen la historia. Pero de que se arma ese Jeep, se arma. Pero aquí la pregunta es, ¿ustedes se han de acordar que se le compró algo a Melanie? A Melanie. ¿Sudal llamamos? Espérense. ¿Te imaginas, Melanie, la cara que va a hacer? Sí. Va a estar contenta. Le voy a dar un pista. Háblenle. ¡Melanie! Mira. ¡Llegó Melanie! Sí. Melanie, te tienen una sorpresa, ¿ok? Pero tienes que cerrar los ojos, ven. Mira, Melanie. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Pero espérate. Ponla arriba de la cama. Melanie. Súbete, mamá, súbete. Para que sepas, yo lo compré. No fui papá. Bueno, yo lo compré, pero David en su reto, pero yo fui papá. Yo lo hice para ti, ¿ok? Yo te lo compré, ¿ok? Sí, ¿sí? Ok. Pero cierra los ojos. Ahí va. No, a ver, yo quiero que Solita ya cierre los ojos. Cierra los ojos, Melanie, ¿eh? No los puedes abrir. Una, dos, tres. ¡Chocolate! ¿Me vas a dar la mitad? ¿Me vas a dar la mitad a mí? Ropa. ¿Eh? Ropa. Ahí está, no, David. Es mío. La ropa. ¿No le trajiste ropa a tu hermana? Tú hiciste el reto y tú ganaste ropa. Mira, esto es mío. Y mira, acá está mi media. Ahí están sus medias. Mira, Melanie, los calzones de David. Mira los calzones que va a tener David. Mira, mis Legos. Ella quiere su ropa, ¿ya ves? David, ¿dónde está la ropa de tu hermana? Que mira, ¿qué más querías, mi amor? ¿Ropa? Pues yo no sé si ustedes quisieran que otra vez Melanie jugara. ¿Tú quieres volver a jugar? ¿De coger todo lo que tú quieras? ¿Sí? Uh-huh. ¿Sí? ¿Y qué vas a comprar? ¿Qué ropa? ¿Ropa y qué más? Zapatos. ¿Zapatos? ¿Y qué más? Juguetes. ¿Juguetes? ¿Y qué más? Y algo para papá. ¿Y algo para papá? Nunca me compras nada. Pero miren el chazo, Melanie. Nos tienes que repartir a todos, Melanie. Eso es mucho chocolate para ti. Mira, este sí se puede hacer. Wow, no, este está muy grande, ese chocolate. Me tiene que dar aquí, creo, la mitad a mí. Wow. ¿Cuántos pedazos hay ahí? 8, 16. Wow. Jenny, ¿tú quieres tu pedazo? Sí. Yo quiero un pedazo. Mira. Pero mira el pedazo que va a dar. Ahí está. Este ya es el factory de Melanie. Melanie's mi factory. Pedacito. El factory de Melanie. Ahí está.
A todos les repartió un pedacito y ese quedó con 3/4 partes. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Esperamos que este video les haya gustado a todos los que son nuevos y todavía no se suscriban al canal. Creo que ya es hora, ¿no? Porque ahí hay muchos que todavía no se han suscrito. Ya suscríbanse al canal, ya es hora. Que muy pronto se vienen esos 10 millones de suscriptores. Estoy ansioso. Lo vamos a celebrar en grande. Cuando lleguemos, ustedes van a ver esa celebración. Así que suscríbanse al canal, compártanlo, denle like al video y también denle click en la campanita para que siempre lleguen notificaciones de nuestros nuevos videos. Esto fue todo por hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!